Voltamos aqui para o nosso estúdio da TV Digitalx e a gente está com um dos nossos próximos palestrantes aqui do palco principal, que é o José Barleta. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio de Digitalx. Ele que foi nomeado pela CNN como o milênio mais antigo dos Estados Unidos. Adorei esse termo. Ele vai falar sobre tendências, sobre as mudanças aí que estão acontecendo nesse mercado. E eu queria que você dissesse um pouco para a gente o que você preparou de conteúdo para essa palestra. Sim. Bueno, muchas gracias. Põe um pouquinho mais perto. Muchas gracias por la invitación. La palestra tiene dos puntos claves. El primero, me pidieron que hable de lo que es Silver Economy, que nada más y nada menos que es la economía que se ocupa de todas aquellas personas que son mayores de 50 años. Y que realmente es increíble, en el 2030 van a ocupar un cuarto de la población mundial, entre un cuarto y un quinto. Y a veces la gente no los tiene en cuenta. Y son la gente que tiene mayor poder adquisitivo. Yo, por ejemplo, ahora viajé y en primera el 90% de los que viajan son precisamente de Silver Economy. Y estamos viendo Silver Economy y su impacto en lo que es los escenarios de negocio. Eso es para dar una entrada al segundo tema que tiene que ver con este libro que escribí, que es el libro de Metaverso. Y es para explicar cómo esa nueva tecnología que gira en torno de las monedas, que en este momento nadie entiende si son buenas o malas, pero que son una competencia con lo que se llama el fiat money, o sea, la tradicional moneda fiduciaria. Yo voy a hablar de metaverso, qué cosas impacta, qué cosas afecta al metaverso, principalmente el turismo, el e-commerce, lo que es el, todo lo relacionado con Deutsche, con entrevistas, todo lo relacionado con lo que podríamos decir la nueva, el concepto de organización. Antes hablábamos de una organización piramidal. Hoy se habla de una organización que se llama DAO, que es Decentralized Automated Organization, que es donde no hay, al estilo Ford, una persona que decide todo. No, lo deciden todas las empresas. El alto gerente lo que hace es ahora motivar, estimar y hacer participar a todos. Y es una forma de lograr que no haya solo un dueño, sino que todos se sientan parte de eso. Ese es el concepto de metaverso, ese es el impacto que de una u otra forma van a tener todas las personas, porque yo manejo un centro de empresas familiares del futuro y las empresas de todo nivel son afectadas por ese concepto. Se habla de digitalización, de transformación digital, y aparece un término entre comillas. Yo tengo el honor de manejar el centro de blockchain en Estados Unidos y Latinoamérica, y es una tecnología que lo que hace es permitir darle forma a ciertas decisiones, papeles. Por ejemplo, cuando uno compra una propiedad, directamente puede circular ese documento en un mundo especial, no el tradicional, sino en un mundo que se traduce a través de lo que es un NFT, que son los non-fungible tokens, que es una especie de imagen virtual, pero que representa un asset real. El metaverso se lo define de muchas formas, pero la más práctica es que metaverso es una metáfora de la vida real para ir al mundo directamente virtual. Y yo con orgullo comento que en este momento nadie lo puede creer. Estoy haciendo negocios con la Luna y con Marte porque estamos adquiriendo, ya estamos en pleno proceso de adquirir un terreno en la Luna, pero es virtual porque hay un acuerdo en Naciones Unidas con todos los países que ningún país puede ser dueño de la Luna. Pero en ese acuerdo no prohibieron a las personas y hay personas que crearon empresas en la Luna para vender. Hay en este momento una empresa que vende 10.000 lotes en la Luna, se lo puede pagar en todo lo que es criptomonedas, por ejemplo el Ethereum, que estaba en $1.600 en este momento, no sé cuándo andará, pues está moviéndose. Eso vale aproximadamente casi un Ethereum. Por lo tanto, puedo comprar un terreno con ese precio y nosotros estamos creando, si todo anda bien, una galería virtual. Estamos trabajando con artistas, creamos un grupo magnífico que gira en torno de una curator que está en Estados Unidos y estamos
tratando de presentar a esos artistas y que de alguna forma tengan una galería virtual. Con gusto les comento que estoy viajando de acá para Argentina y me emociona porque hace 28 años vine a Brasil a inaugurar el Dominio Com. Y ahora, 28 años después, vengo a hacer algo equivalente, pero con una nueva dimensión, que es el metaverso, y en vez del Dominio Com se habla del NFT, o sea, que es el mecanismo para poder traducir cosas, assets virtuales y reales, o sea, que se interactúan. E qual que tem sido a sua impressão do Brasil, especificamente, nessa questão digital? Qual que foi a sua impressão no evento, rodando aqui por tudo que você está vendo? Brasil, siempre, cuando yo trabajé como director de la Internet Society, Brasil estaba prácticamente a la cabeza. Y con Metaverse, y lo vemos en este centro, con lo que estamos viendo hoy, esto es un paso rotundo al futuro. O sea, Brasil nunca se queda quieto. Y lo más importante, no Brasil, sino los brasileños. O sea, la gente tiene, lo veo pujante, con garra y con ganas de seguir adelante y de crear. Sin duda. Y el Digitox hace ese papel muy bien. De levar a nossa imagem do Brasil para o mundo todo, não, sendo essa nossa referência no digital. Vine com muito orgulho e emocionado porque eu vivo em Miami e não se imagina que lindo chegar acá e ver São Paulo, que é sinônimo de futuro, de adelanto, de acción, e isso realmente é motivador. Que demais, José. Obrigado por você ter dividido esse papo aqui com a gente. Uma excelente palestra para você. Tenho certeza que você tem muito conteúdo para compartilhar com todo mundo que está aqui no evento. Obrigado mais uma vez, viu? Muito.